Montaraces, buenas noches. Hoy encendemos nuestra hoguera virtual, pero no una biblioteca de Rivendell, no un concilio a distancia. Esta vez, un conclave Montaraz. Los conclaves Montaraces son esas reuniones de expertos Montaraces en las cuales, pues, no se presenta un libro en concreto, pero se habla un poquito de, bueno, de temas que en ese momento, pues, nos parecen interesantes o que nos proponen los propios autores muchas veces. Esta vez de la mano de esa editorial, Programación Mental y Manipulación de Masas. Una mesa redonda en la cual participarán Manuel Quesada como editor y coautor, Ramón Irles y Jorge Garrido como autores y Felipe Botalla como autor y prologuista. Entendamos que en este caso, pues, damos paso a los expertos montaraces y vemos hacia qué terreno se nos va a ir llevando. Y anunciamos que va a ser el primer conclave de varios con ellos, y iremos, pues, un poquito, pues, como estamos haciendo en el otro, pues, con Ernesto Milá, un poco a su servicio, ¿no? Al final esto es un sitio en el cual desde Acción Literaria de Unedain lo que queremos es presentar la batalla cultural en nombre de la verdad. Y a partir de ahí, pues Dios proveerá. Muy buenas noches a todos y vemos cómo a dónde llegan las conclusiones de los montaraces expertos. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias por habernos invitado aquí a este coloquio y compartir coloquio con estos grandes amigos como son Jorge Garrido, Ramón Irles y aquí el maestro Felipe Botalla, que tengo el placer de, además de ser amigo de ellos tres, pues de haber editado muchos de sus libros. En el caso de Jorge, solo uno, pero a Ramón lo tengo aquí a mano y la verdad que compartimos más que editorial, ¿no? En estos casos. Entonces yo vamos a ver, creo que de los libros que vamos a comentar esta noche, todos los que seguís o compráis la editorial o son más o menos estáis un poco en la línea del pensamiento, de la Kulturkampf, del pensamiento disidente, conocéis las obras si no las tenéis ya compradas, ¿no? Entonces lo que se trata hoy un poco es de profundizar en ciertos aspectos que estas obras, aunque como es el caso de la obra de Felipe Botalla, que tiene ya, pues que tiene unos 15 años, si no recuerdo mal. No dejan de ser actuales, ¿no? Incluso, por ejemplo, el libro nuestro, el de programación mental, ya premonizaba la estrategia del sistema en cuanto a lo que es cómo se puso a trabajar todo el panorama cuando llegó el COVID. Nosotros no hablamos del COVID, pero sí que hablamos de esa general que iba a llegar una gran crisis, lo estábamos hablando en el 2016, y que eso iba a desembocar en una serie de movimientos de las grandes corporaciones y de lo que a Ramón le gusta mucho decir como sinarquía, ¿no? Ese gobierno oculto, ¿no? Que iba a mover los hilos para ir implantando ese nuevo orden mundial. ¿En base a qué nos basamos Ramón y yo, por ejemplo, a la hora de decir eso? Pues en palabras de David Rockefeller. O sea, sin ir más lejos, cuando en nuestro libro se termina, más o menos tenemos ahí una frase que es de David Rockefeller que dice: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial, ¿no? Bien, dicho esto, voy a comentar un poco los libros por encima. Vamos a empezar por su orden cronológico. A pesar de que la portada, pues, no es muy certera, porque estábamos iniciándonos como editorial, tuvimos a bien de sacar el libro de Felipe Botalla, que fue sacado por primera vez por Editorial Ediciones Identidad, ¿no? En su momento. Y el libro se corrigió, le hizo JL de Mundo Desconocido, le hizo un prólogo y lo sacamos. El libro, aparte de ser ilustrativo, la verdad, es muy jocoso porque tiene una parte muy importante del libro, más o menos un 35%, es un diccionario donde, pues, de manera jocosa, ataca a esa neolengua que se está imponiendo. Desde, vamos a decir, casi desde siempre. Felipe Botalla, en este caso, hace mención a que los primeros movimientos de neolengua muy fuertes se acentuaron cuando llegaron los soviéticos al poder en Rusia, ¿no? Y pone varios ejemplos ahí. De ahí parte todo. Luego, pues ya conocemos los movimientos de la Escuela de Frankfurt, pero la neolengua ha sido una de las herramientas básicas que con las que se empezó todo este plan, ¿no? La manera es influir en la mente. Seguidamente de ese libro, yo conocí
un libro, llegó a mis manos un libro en inglés de Kenneth Gough, que Kenneth Gough fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos en la época de McCarthy, de antes de McCarthy, y luego se volvió totalmente anticomunista, incluso declaró en el Comité de Actividades Antiamericanas contra el Partido Comunista. Y esto, a fin de cuentas, no deja de ser un manual, ¿vale? Que se trató la parte. Yo creo que detrás de todo esto estaba la escuela de Frankfurt y aparte pues es la influencia marxista que se estaba infiltrando, como bien decía McCarthy en Estados Unidos. Se trató de llevar este manual a los institutos de Estados Unidos, ¿no? Por eso el hecho de reeditarlo. Y aquí el prólogo, por ejemplo, lo hizo nuestro amigo Ramón Ypres. Luego un poco más en profundidad lo comentará el amigo Jorge Garrido, que se lo ha leído muy recientemente y que no sea siempre el editor el que comenta las cosas. En este mismo orden que voy llevando es cuando, por culpa de Felipe Botalla, que organiza un congreso en Sitges, y dice, oye, pues necesitamos que alguien hable de algo. Digo, pues ahí tenemos a Ramón Irles, que es un especialista en programación neurolingüística aplicada a el control y la manipulación. Y entonces Ramón Irles empieza a hacerse su boceto de discurso, de charla, de vamos a ver cómo lo enfocamos. Y digo, mira, Ramón, pásamelo a mí y yo pues lo subsano y a lo mejor le añado algo. La cuestión es que lo que empezó siendo simplemente una conferencia acabó convirtiéndose después de 4 meses en un libro. Y es donde Ramón Irles y yo, al 50% cada uno, escribimos una parte, la PNL y neolengua, y otra parte ya de filosofía política, ya no filosofía política, sino política, geopolítica, manipulación y globalización, ¿no? En el sentido en el que estamos hablando, ¿no? Y por último, a consecuencia de todo del COVID, del COVID y de que, pues eso, la gente tiene tiempo, se pone a trabajar, a enlazar cosas. Entonces nos llega el amigo Jorge Garrido y escribe un libro muy curioso que se llama Vacuna frente a la nueva normalidad. Lo primero que recibimos cuando sacamos que vamos a publicar este libro son críticas. El amigo Jorge lo sabe. Ya sois negacionistas, Dios, coño. Estamos hablando de vacunarnos contra la nueva normalidad, no contra. No estamos hablando del COVID, no, sino cómo se ha usado el COVID. El interés que tenía yo personalmente en que hiciéramos la charla, esta tertulia 4 que vamos a hacer ahora, es porque yo considero la obra de Jorge Garrido como una segunda parte del libro que hemos hecho Ramón Irles. ¿Cuál es el motivo? Muy sencillo. Si Ramón Irles y yo nos hubiésemos puesto a escribir en la época del COVID, post-COVID, por llamarlo de alguna manera, año 2000, 2021, algo lo hubiésemos escrito, yo creo que exactamente igual, o a lo mejor la diferencia hubiese sido un 10-15%. El resto es que realmente, incluso hay alguna imagen con bocadillos y demás, que es esta. Vamos a ponerla aquí, que se repite en nuestro libro, casualmente. Y es porque, a fin de cuentas, la línea de pensamiento en cuanto a lo que se hace, a lo que hace referencia a la manipulación de la mente, Jorge la tiene tan clara como la tenemos nosotros. A lo mejor luego en otros aspectos filosófico-políticos o geopolíticos discernimos, somos oponentes, pero en este caso realmente vamos totalmente a la par, ¿no? Bueno, dicho esto. Dicho esto, y antes de continuar y que me quitéis la palabra, entonces, ¿de qué va todo esto de la manipulación de la mente, del control, de la neolengua? ¿Qué es el enfoque que le hemos dado o cómo lo vemos Ramón Irles y yo? Yo hablo por mí, por Manuel Quesada, realmente. Ramón, aparte que sueltes lo que es la PNL y se desarrolla ahí. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver. Aquí. Ahora mismo estamos viendo una guerra en Ucrania, hay unos conflictos, hace años vivimos las primaveras árabes. Sí, todo forma parte de una serie de movimientos geopolíticos y geoestratégicos que tienen una finalidad mucho mayor. Pero hay una única finalidad, o sea, si lo que es la aldea global, si lo que es la globalización, lo que es el nuevo orden mundial se quiere establecer. Aquí no es cuestión de invadir quién se queda con Ucrania o quién no se lo queda. Sí, es un paso muy importante, es un ejemplo que estoy poniendo. Aquí se basa todo en controlar la mente. Entonces, nos encontramos ante la mayor batalla que jamás ha librado la humanidad, que es la batalla
por el control de la mente. ¿Vale? ¿Cómo las élites, cómo el sistema trata de controlar la mente? Los que, no voy a decir que somos avispados, simplemente los que nos hemos dado cuenta, lo hemos visto muy, muy, muy claramente en este momento de estos 2 años de COVID. Hay un elemento que es clave para el control de la mente, que es el control de las emociones. Controlando las emociones, controlas las decisiones. Si controlas las decisiones, estás sometiendo la voluntad. Si sometes la voluntad, tienes el control mental del individuo y del individuo a la sociedad. Las masas no piensan y contagian el pánico. Si se genera pánico, se controla la mente de la sociedad. Si se controla la mente de la sociedad porque se ha generado pánico y se ha entrado por emociones, ¿qué nos encontramos? Con que se anula el proceso de pensamiento. O sea, ya no es que me estés controlando con emociones, sino que además de que tú me estés redirigiendo a un sitio, me estás anulando mi raciocinio. Por eso siempre se ha dicho que el individuo piensa, la masa se deja llevar. Si se anula el proceso de pensamiento, ¿qué es lo que ocurre? Acatamos órdenes. No las discutimos. Hemos visto majaderías con todo estos últimos 2 años, ¿no? Y si acatamos las órdenes mediante una anulación de pensamiento, lo que estamos haciendo es exterminar la libertad del individuo. Por lo tanto, de la sociedad, por lo tanto, de los pueblos. ¿Vale? Eliminando, exterminando esa libertad, ¿qué conseguimos? Un pensamiento único, que es dirigido por la anulación y el control de las emociones. ¿Vale? ¿Cómo se llega a esto? Pues yo iba a poner ahora mismo una fábula muy buena que yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos, que es la famosa fábula de la rana hervida. La rana hervida, tú coges una rana, la metes en una olla y echas agua templada. Y la rana está tranquilamente allí viviendo. Encendemos el fuego al mínimo. Una vitrocerámica que tiene 9 puntos, ponemos el 1. La rana se adapta a esa temperatura. Subimos al 2. La rana se adapta. Llega un momento que subimos tanto la temperatura que la rana, por esa adaptación, acaba agotada. No puede saltar para salir de la olla y muere. Es totalmente controlada. Depende del que está pulsando. Si eso, por ejemplo, lo llevamos a una Suecia con unos índices de criminalidad brutales y siendo un país que ha tenido una aceptación migratoria impresionante, ahora se encuentran que no tienen salida. Ahora van a la desesperada. Lo he traspolarizado a Suecia, cuestión migratoria y el estado fallido que ahora mismo se está encontrando allí. Luego cada uno pues que comente lo que opine. Lo que está claro es que las emociones es lo más débil del individuo. Y mediante las emociones, además de ese control, lo que se pretende es normalizar el silencio. Eso es muy importante. ¿Cómo normalizamos el silencio? Generando distracciones. ¿Qué distracciones? La gente dirá, pan y circo. No, que va, eso ya es pasado. Eso ya es pasado. El pan y circo lo utilizan para otra cosa. Las distracciones las llevan a cabo generando otra realidad. Y cuando están dentro de esa realidad que te ofrecen, tienen sus más y sus menos. Y ahí ya utilizan el pan y circo. Ahora me vais a decir, ¿cómo se genera otra realidad? Es muy sencillo. A mí, hace años, me costaba entender la política nacional. O sea, a mí, cuando varias personas me hablan de geopolítica, los movimientos, me gusta, porque es como una partida de ajedrez en todos los sentidos. Pero la política nacional me costaba entenderla hasta que analicé la clave cuál era. Tengo que verlo como un patio escuela, como un vecindario en el que las vecinas cotillas, una critica a la otra. Y de esa manera se entiende súper rápido. Entonces, generamos otra realidad alternativa. Y esa realidad la dividimos entre derecha e izquierda. ¿Vale? Y generamos las distracciones.
Las distracciones se basan en tres elementos básicos, que es música, alcohol y drogas. Son elementos que generan un entretenimiento estéril. El entretenimiento estéril, ¿qué hace? Te bloquea tres cosas. Bloquea el conocimiento enriquecedor. Me explico. Si yo estoy, en el momento que el cerebro, y esto es algo que está más que estudiado, en el momento que el cerebro se relaja, todos los campos que tenemos de defensa, de crítica y de análisis, se van. Si yo en ese momento enciendo la tele, lo que me metan, me lo voy a tragar todo sin analizarlo. Totalmente. Entonces, me anulan, me desinhiben, o sea, la música, el alcohol, las drogas, junto con la televisión y esos elementos de masas que tenemos, lo que hacen es, me desinhiben de problemas que es los que estoy buscando por una sociedad estresante en la que vivimos, me genera un entretenimiento estéril y una desinformación grandísima. ¿Qué me bloquean? El conocimiento enriquecedor, el pensamiento crítico y dudar de las imposiciones que me vayan a poner. Entonces, si lo dice la tele, un ejemplo, es verdad. Ya está, no hay más. Si sale en la tele, es verdad. Entonces, en todo momento llega que dentro de esa realidad nos dicen qué tenemos que sentir, qué hábitos son los correctos, para dónde tenemos que tirar, cómo tenemos que vestirnos. Todo pasa por ahí. Y ahora me decís, vamos a ver, pero hostia, esto. Vamos a ver, hay una cosa que no sé si sabe mucha gente, que es que Walt Disney, y te hablo no de Disney ahora mismo, sino Walt en su momento, el mayor presupuesto que invertía para hacer sus dibujos era en psicólogos y en sociólogos. O sea, la cantidad que invertía era brutal. Todo se le iba ahí. Porque él tiene una cosa clara. Captaba a los niños que tienen las mentes limpias, totalmente abiertas, captaba y focalizaba esos esfuerzos en generar estereotipos. Walt Disney generaba unos estereotipos que sabía cómo canalizarlos para que a los niños les llegaran de una manera. Es más, hoy todos los que estamos aquí, teniendo distintas edades, nos acordamos de todos los estereotipos de Disney. Todos. Y eso es simplemente por un gran trabajo de psicólogos y sociólogos que ha llevado a cabo este Walt Disney, ¿vale? Y el control va enfocado de una única manera. Yo lo tengo más que clarísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay. Nos encontramos cuando hablamos un poco con la gente de que tienes un grupo de gente que viven en esa realidad que les han creado, que es un grupo de amigos, 10 amigos, que uno es de derechas, otro es de izquierdas, otro es de extrema derecha, otro de extrema izquierda, otro es liberal, otro es apolítico, y todos coinciden y piensan igual. Al final todos piensan igual. Y entonces es cuando a lo mejor me dicen, ¿y tú qué piensas? Y yo les digo otra cosa totalmente distinta. Y dice, hostia, y a lo mejor se ríen de mí. Y dice, oye, nos reímos de ti porque eres distinto, ¿no? Yo me río de vosotros porque sois todos iguales. O sea, es así de claro. Y luego hay una frase muy buena, que quiero recalcar, que es de Felipe Botalla, ¿no? Que es la famosa frase que te copió tu amigo, el rapero, el G-Bate Ah, este. sí, el Muy de. buena. Sí. Dile que salga de tu voz, que es más guay. La frase igual es que no la recuerdo yo ahora, no sé cuál es. Ah, No, no, sí, no, no, sinceramente, es que no, el que asunto con los la niños. población nunca admitirá que han sido engañados. No, por supuesto, claro. Por supuesto, nunca, nunca lo admitirá eso. Nunca admitirán. A ver, de hecho, yo un poco siguiendo tus palabras, Sí, Felipe. evidentemente, y casi por alusiones, ¿no? Por mi libro este del negro. A ver, yo el tema del lo políticamente correcto, que yo diría que fue el primer ariete que utilizaron para empezar a manipular las mentes, como has dicho muy bien. Esto viene ya de la escuela de Frankfurt, por supuesto, pero es que viene de los comunistas de la época de rusa, ¿no? De la época soviética, pero sobre todo de la época de la Revolución de Octubre. De hecho, hay una cosa que no se conoce mucho, y esto lo explico en el libro, que es que Lenin hizo cambiar, ahora lo diré de memoria, pero creo que eran 2.000 palabras, les hizo cambiar el sentido, hizo desaparecer 500 y a otras las prohibió sencillamente. Por lo tanto, para mí eso sí que fue revolucionario, eso sí fue cambiar la mente, mucho más que fusilar gente y todo lo que tú quieras. Es decir,
El hecho de dominar la mente de la gente es lo importante. Y tú has dicho una cosa muy interesante que es el tema de la emoción, que yo lo explico cuando hablo de marketing, porque esto de marketing tiene cierta concordancia, ¿no? Pero cuando hablamos de la emoción o de lo racional, yo siempre comento que la emoción es lo que imprimen las empresas. Las empresas quieren emocionar a la gente. Tú, si sabes emocionar a alguien, el precio desaparece. O sea, cuando yo estoy emocionado, el precio, que es un factor de compra, desaparece. Incluso si tú sabes emocionar a la gente está dispuesta a morir por ti. La gente no morirá por ti racionalmente, morirá por ti emocionalmente. Esto es lo importante. Y esto lo saben arriba. Yo no le llamo élite, pero no son élites. Es un grupo de chorizos con mucho dinero. Pero que ellos lo saben y por supuesto que van por la emoción. Por ejemplo, en el tema de Cataluña, que es un tema emocional, pero a lo bestia, aquí Madrid se equivocó, porque Madrid lo quiso resolver por la vía racional. El juez, el jurado, no sé qué, leyes, esto no funciona. Cuando tú tocas el corazón a la gente se pasa por el arco del triunfo cualquier cosa racional que le digas. Entonces, han sabido hacer muy bien esta aproximación que en el libro yo creo que es sensacional, de saber encontrar esos puntos débiles de la gente y poder manipularlos como han querido. Y lo han logrado, porque además han tenido todos los medios para hacerlo. Los medios y la inteligencia para hacerlo. Porque esto no es una cosa cualquiera. Esto está hecho por gente muy bien preparada. Y como decía en el preámbulo del libro, esta gente no tiene psicólogos y psiquiatras y sociólogos al uso que acaban de salir de la universidad. Esto es sociología militar, esto es tecnología espacial, esto no tiene nada que ver. O sea, el conocimiento intrínseco que tienen de la gente y profundo es brutal. Y eso les ayuda muchísimo. O sea, saben qué tecla tocar y saben qué reacción pues van a lograr con ello. Y eso es lo que ellos ponen en marcha en estos casos. Por lo tanto, estamos, como tú has dicho también muy bien, ante una auténtica guerra. O sea, yo creo que, claro, debido a los medios, nunca en la historia ha habido una manipulación de este calibre, ¿no? Nunca. O sea, ha habido manipulaciones a pequeña escala, en zonas muy concretas, pues la comunicación era corta, ¿no? Hoy esto es a nivel global. O sea, los mismos eslóganes que oyes en España, los estás escuchando en Argentina, los oyes en México, los oyes en Chile. O sea, esto te demuestra, y evidentemente en inglés y en alemán y en francés, esto te demuestra que hay algo común que une todo esto. Esto es una acción pensada. Esto es una cosa que surge así por las buenas. Tú sabes que el pueblo no monta ninguna revolución, que la monta son los de arriba. ¿Por qué? Porque tienen dinero, tienen organización. El pueblo no tiene eso. Por eso la masa sigue al que está organizado, al que le da ideas, al que le marca el camino a seguir. Es por eso, ni más ni menos. Esto lo saben ellos, lo saben y lo explotan y además muy bien. O sea, hay que reconocer que es un trabajo soberbio, trabajo espectacular. Y esto será causa de estudio de aquí muchos años, ¿no? De cómo hacer estas cosas. Cuando todo este vorágine acabe y esta gente desaparezca, esto será motivo de estudio, ¿no? No tengo ninguna duda. Quizás nosotros en esto, quizás por eso somos más despiertos o hasta cierto punto más, es algo que hemos visto hace mucho tiempo. Yo cuando escribí lo del negro, el negro viene de los años 90. O sea, yo empecé a escribirlo ya entonces, ya empezaba a recolectar palabras que me sonaban extrañas, ¿no? Y sobre todo extrañas por el significado que le querían dar. Y muchas veces la propia palabra en sí era como rara, ¿no? Y eso me llamó la atención. Entonces yo lo que hice fue recopilar palabras, ni más ni menos, ¿no? Y fue un amigo mío que me dijo, oye, ¿por qué no lo pones en un libro explicando de dónde viene esto, ¿no? Que es cuando empecé a investigar y efectivamente aparecen los soviéticos, aparece la escuela de Frankfurt, aparece, en fin, toda esta historia que has comentado tú antes. Y ahí empieza todo, yo creo, ¿no? Al menos de forma organizada, al menos de forma científica, al menos de forma con un orden y una metodología como nunca se había visto, ¿no? Viendo efectivamente las consecuencias que tiene el uso adecuado, para mal, de todo esto, ¿no? Y lo han logrado, chicos. Esto es lo que hay. Y la gente está totalmente manipulada. Es muy difícil hablar con mucha gente. Yo ya no me callo en muchas cosas. Yo cuando estoy en una cena con gente, pues digo las cosas como las veo, ¿no? Y les sorprende. E incluso les hace reflexionar. Es curioso, pero se lo piensan, ¿no? Pero es como un bot, ¿no? Que luego vuelven otra vez. O sea, hay un momento que se dan cuenta, pero vuelven otra vez. O sea, que están programados para otra vez volver a la misma mierda. Con lo cual, esto es un trabajo ciclópeo, ¿no? Pero bueno. Hay que seguir en ello, ¿no? Yo creo que esto es lo que puedo aportar ahora mismo. De todas formas, los científicos sois vosotros aquí. Esto yo pobre de mí no sé casi nada de todo esto. Muy bien, siguiente. Un poco en relación a lo que ha comentado Manuel y Felipe Botalla. Bueno, pues la verdad es que la PNL empezó siendo una herramienta. Yo, aparte del libro que fue más reciente, yo llevaba ya 9 años estudiando lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Siempre con una finalidad buena, ¿no? Porque de hecho la PNL, cuando se creó para cambiar esos mapas mentales de la gente, pero para ayudarlas. En realidad era como ayudar a terceras personas,
pero también que servía de autoayuda, ¿no? Lo que pasa que pues, ese sistema que encontró un arma no convencional, estamos hablando ya de no una herramienta, sino un arma, utilizando esa herramienta como arma para manipular a la gente, pues vieron un camino en el cual podían conseguir todos sus propósitos mediante la manipulación, ¿no? Es decir, la PNL en sí se trata de tareas, ejercicios y métodos de ayuda en realidad, ¿no? Lo que pasa que, claro, esa ayuda se puede volver en contra porque la programación neurolingüística, como he dicho, pues trata de manipular y de, bueno, en este caso, de cambiar los mapas mentales de las personas. En este caso, pues ese sistema, esa sinarquía, como me gusta bien decir, ¿no? Pues lo utiliza para conseguir sus objetivos finales. Aquí entran, a ver, no es de ahora, antes no se llamaba PNL, como bien ha dicho Felipe Botalla, pues esto ha ido evolucionando, la PNL sigue lo que es el vocablo, es más actual, pero acordaros del MK Ultra, del GRU en Rusia, de métodos utilizados por los gobiernos para poder manipular. Y si me tengo que atrasar a tiempos helenísticos, por ejemplo, pues evidentemente también se utilizaba la manipulación de las masas, ¿no? Claro, aquí llegamos a un momento en el cual, ya como dice bien Jorge Garrido en su libro, ya no es un control de la propia mente, sino es un control conductal. Corrígeme, Jorge, si no es así, pero el control conductal lo que hace es que formar grupos, ¿vale? De los cuales todos dentro de ese grupo piensan exactamente lo mismo y tienen como orden, dentro de su capacidad mental, pensar igual, pero aquel a que piense distinto, tacharlo, señalarlo y tildarlo de loco o de cualquier otra cosa que no sea buena, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando grupos de borregos, grupos de zombies, que piensan exactamente lo mismo, que piensan que tienen la verdad absoluta, pero aquel que piense distinto a ellos, pues es apartado socialmente. Y eso lo han conseguido simplemente con la manipulación. La gente de hoy en día piensa que todo lo que dice, como dice Manuel, la televisión, la radio, la prensa, es la verdad absoluta. Pero todo eso es porque se ha creado desde cero, desde la base, una manipulación constante. Y eso se le llama gradualidad. La manipulación no es de la noche a la mañana, no es en la universidad solamente, no es en el colegio. La gradualidad va desde que nacemos. ¿O acaso los dibujos que vemos para nuestros hijos no están ya manipulados desde el primer momento en el que los ven? Por supuesto. O sea, que es decir, que la manipulación es gradual. Hay una distracción, que es lo que dice Manuel. Para mí hay 10 puntos dentro de la programación neurolingüística que se han llevado a la malversidad, por decirlo de alguna manera, y son la distracción, como bien ha dicho Manuel Quesada, es la gradualidad, es crear un problema, solución, pero te creo yo un problema como sistema y te doy yo la solución como sistema, por lo tanto, sigues estando dentro de la misma manipulación que te estoy dando, ¿vale? Hay un diferimiento, es decir, lo que es malo ahora tiene solución, pero no la tiene solución mañana, sino que la tendrá dentro de un tiempo, pero esa solución te la voy a seguir poniendo yo. Luego, observaréis muchos de nosotros, en las tertulias televisivas, en las tertulias radiofónicas y demás, que la jerga que se utiliza o los comentarios que se utilizan son infantiles. Intentan infantilizar a las personas. Con lo cual, ¿qué pasa con un niño? Que al niño le puedes engañar muy fácilmente porque le hablas con cosas que realmente no entiende, pero se las cree. Pues esto es un poquito también más o menos lo que quiere el sistema, ¿no? Que tengamos al final una idiotez, una infantilización en nuestras mentes para poder llegar a nosotros más fácilmente. Les pasa a los niños pequeños, les pasa a las personas mayores, bien por demencia, bien por Alzheimer y demás, pero eso es lo que quiere conseguir el sistema, al fin y al cabo, y es que desde que naces hasta que te haces mayor, estés al servicio del sistema, ¿no? Las emociones, importantísimo. Dentro de la PNL se juega con las emociones. Los medios de comunicación, los libros, la enseñanza tanto en escuelas como en institutos, como en universidades, intentan jugar con las emociones cada vez más. Si controlas las emociones, controlas el poder mental, ¿no? Hay otra cosa que también es muy importante en el tema de la programación neurolingüística y es la autoculpabilidad.
lo habréis visto mucho en esta pandemia última del COVID, que es que la gente se echaba a sí misma la culpa. Es decir, no puedes salir a la calle y si salgo puedo contagiar. No puedo estar con mis familiares porque los puedo matar. Todo eso ha hecho que el sistema nos haga creer que somos nosotros los culpables de todo lo que ha pasado. Entonces, dentro de esos mapas mentales que tenemos establecidos desde pequeños, si a ti te generan unos cambios radicales y te hacen ser autoculpable, el sistema lo que está haciendo es lavarse las manos y haciendo partícipe de esa culpabilidad a la sociedad. Es decir, pero para eso, como decía Felipe Botalla, hay que un camino por recorrer, es decir, una manipulación basada desde los inicios, lenta, gradual, pero que lleva al cabo al fin, que es un objetivo único, y es idiotizar a toda una sociedad, hacerla borrega, hacerla zombies. ¿Para qué? Porque es mucho más sencillo manipular desde una programación neurolingüística a ese tipo de gente que a las personas que, por ejemplo, hoy estamos aquí, que estamos más despiertas, que nos hemos quitado ese velo de los ojos y demás. Entonces, claro, el objetivo para mí es brutal. Es una guerra no convencional que se ha generado, que estamos perdiendo, porque cada vez la gente está más idiotizada y la manipulación es brutal. En silencio, porque nadie se da cuenta de que esto puede conllevar a la destrucción, tío, de lo que es la sociedad como la vivimos. Un nuevo orden mundial, un nuevo pensamiento único, y cada vez lo estamos viendo mucho más acrecentado en estos días. No sé si vosotros estaréis conmigo, pero de algunos años para acá, yo lo he notado, creo que con Manuel lo he comentado, que el proceso de manipulación, el proceso de llegar a un nuevo orden mundial, esa agenda 2030 y demás, se ha multiplicado en rapidez para conseguirlo a una escala tremenda. O sea, no sé si vosotros tenéis esa misma sensación de que todo se ha acelerado en demasía. No sé si por conseguir los objetivos cuanto antes o por otros tal, pero es verdad que la programación neurolingüística hoy actualmente está jugando un papel fundamental. Hay muchos oradores que saben llevar a cabo esa manipulación mejor que otros. No sé si, mira, os cuento algo muy, muy sencillo y para que veáis que métodos hay muchísimos, pero que nos entran como si fuese una conversación normal. Hace unos años en Estados Unidos Barack Obama utilizó uno de los métodos de programación neurolingüística de PNL que se llama la técnica del sí. No sé si acordaréis la famosa frase del yes we can. Pues evidentemente el yes, en este caso el sí, ¿vale?, utilizado 7 veces, hacía que la mente, y está comprobado científicamente, se abra hacia el siguiente mensaje que pueda enviar el orador en ese caso. En España lo utilizó el PSOE, Pedro Sánchez, en una de sus campañas, el sí, lo podéis ver en redes sociales, lo podéis ver en Google, que repetía en todos sus discursos, apoyado por gente que sustentaba una pancarta con la palabra sí. En Cataluña, el independentismo catalán lo utilizó y en otras épocas, como en la de Mussolini, también lo utilizó en grandes pancartas, sobre todo en la ciudad de Roma. Quiero decir que al final la programación neurolingüística, si se desconocen los métodos que se pueden utilizar, y yo soy conocedor de muchos métodos, soy capaz de entablar una conversación con alguien y saber perfectamente qué piensa, cómo es y demás, y encasillarlo en los 4 colores que en el libro de programación mental hablamos, es decir, dependiendo de la actitud, de las emociones y de cómo sea esa persona, lo puedo establecer en un sitio u otro y puedo dirigirme a él de una forma u otra. Eso el sistema lo sabe perfectamente y lo utiliza como un arma. Entonces hemos pasado de utilizar una herramienta que se supone que era de autoayuda y ayudar a los demás, a tener una herramienta en manos del sistema porque es gratuita, pero que la gente no se da cuenta de cómo está siendo utilizada por esta calaña. Entonces, claro, con esto la cita de hoy es súper importante porque se va a dar a conocer, entre otros casos, cómo se manipula a la gente. La programación neurolingüística tendría que tener una connotación positiva, sin embargo, lo que están haciendo es destruirla, porque nosotros, los profesores de PNL en este caso, hablamos entre nosotros y comprobamos cómo los políticos y otros medios de comunicación o marketing y demás la están utilizando simplemente para llegar al ciudadano, corromperlo, manipularlo, cambiarles esos mapas mentales y llevarlos a su terreno. Pero eso a nivel global, a nivel poblacional,
y demás, al nuevo orden mundial está viniendo, bueno, de perlas, ¿no? Decía Sigmund Freud en su libro de psicología de las masas y análisis del yo, ¿no?, que los medios de comunicación son máquinas fundamentales para manipular, ¿no?, y crear falsas necesidades. Pues evidentemente eso es lo que estamos viviendo hoy en día, con la publicidad, con la propaganda, con los medios de comunicación que están todos corrompidos y demás. Noam Chomsky y Sylvain Tinsit también pensaban exactamente lo mismo. Y si no se controla de forma brutal, de forma totalitaria y de forma criminal a la gente, lo haremos de otra fórmula, lo haremos haciéndoles cambiar de opinión mediante técnicas de programación mental. Y ahí ya empezábamos a ver la programación neurolingüística como un arma. Entonces, ya no me extiendo más, ¿vale? Pero nuestro libro, el de Manuel Quesada y mío, pues como bien decía él, nos adelantamos a una época que estamos viviendo. No hablábamos de pandemia, pero sí que hablábamos ahí de 30 y pico puntos al final del libro, tan interesantes, que yo creo que a día de hoy los hemos clavado todos. Y eso, con anterioridad a lo que íbamos a vivir posteriormente, pues tiene mucho, mucho valor, porque sabíamos de qué hablábamos, sabíamos que la manipulación iba a ser a día de hoy muy importante y que teníamos que frenarla de alguna manera. ¿El cómo? No lo sé, la verdad, porque está muy avanzado el sistema en este aspecto, pero lo suyo es que la gente empiece a tener libros a su alcance, que hablen de ello, que lo denuncien tal cual, porque no tiene que haber ningún riesgo al respecto, pero que la gente conozca el verdadero sistema y lo que pretende. Vamos, no sé si queréis añadir algo más, Jorge y demás. Hola, buenas noches. Bueno, qué decir ya, después de los tres que habéis intervenido, tanto Manuel, Felipe como tú, pues vamos, totalmente de acuerdo en todos los argumentos que habéis utilizado y cómo lo veis. Y que, bueno, me alegro, aunque ya lo sabía, que estábamos dentro de la misma onda, ¿no? El problema es la pregunta que has hecho al final también del cómo combatir todo esto, ¿no? Toda esta manipulación global que se ha, además, estoy totalmente también de acuerdo, acrecentado en esta última época de pandemia, o como la han llamado oficialmente, ¿no? Entre otras cosas que estuve tomando notas y tal, lo que decías, cuando hablaste de estrategia de gradualidad, que es una de las estrategias, las múltiples estrategias que hay de manipulación y tal, es el ejemplo que pusiste tú, Manuel, de Quesada, yo creo un poco de la fábula de la rana, es esa estrategia de gradualidad, que es uno de los puntos que es Noam Chomsky, lingüista este famoso y tal, filósofo, etcétera, judío, no sé qué, bueno, muchas cosas, es que él dejó claro, ¿no?, esos 10 puntos de estrategia de manipulación, ¿no? Pues la fábula esa de la rana se responde, de la rana hervida se corresponde con ese uno de los puntos de la estrategia de manipulación, que es lo que has dicho tú, Ramón, de la gradualidad. En cuanto a la PNL, yo me he familiarizado con ella hace 2-3 años, cuando empecé a estudiar un máster. Yo soy psicólogo y hace 3 años hice un máster por la UNED de coaching, y tiene especialidad en PNL. Obviamente no soy ni la mitad de la mitad de la mitad de entendido que lo eres tú, pero bueno, me he ido, aparte de una vez terminado el máster, pues he leído mucho y tal sobre el tema. Bueno, y efectivamente está claro que la PNL no se utilizó para lo que se está utilizando ahora por estas élites a las que Felipe Botella no les gusta llamar élites, bueno, pues la sinarquía. Lo digo, Felipe, porque, bueno, en el libro viste que, bueno, me hiciste esa corrección, no sé si por mail o tal, yo entiendo perfectamente lo que es una élite aristocrática y espiritual, y lo diferencio de las élites sinárquicas, claro, de la maldad, eso, ¿no? Exactamente. Hay que llamarles élite, llamarles ya. Élite le está dando un punto positivo que no tiene. Perfecto, lo entiendo. La élite es algo que yo quiero copiar, o yo quiero ser como ellos. Lo entiendo perfectamente, y yo creo que lo entrecomillaba. Yo siempre lo entrecomillado porque sé y sabemos a lo que nos referimos con ello, ¿no? Exacto. Vale, bueno, pues a lo que iba de la PNL, que efectivamente, como dice Ramón, obviamente la PNL se creó con unos buenos fines, pues en el caso del coaching o tal, pues es para
eliminar, tratar de eliminar las falsas creencias de una persona que le pueden estar frenando en un proyecto vital o puede entrar en medio de una depresión o tal, eliminarles ciertas falsas creencias, para eso vale la PNL, para utilizarla para bien, ¿no? Para el bien de la salud mental. Aquí la están utilizando esta gente de la sinarquía, pues con fines obviamente encaminados a la maldad y a hacernos todos ir por un camino de borregos, etcétera, etcétera, como habéis dicho hasta ahora, vamos. Cuando decía Manuel al principio también, que apunté algo por aquí, de que ellos al escribir el libro de Ramón y tal, se habían basado en unas declaraciones de Rockefeller de no sé qué año, Catapum y tal, eso está, es un punto interesante porque realmente todas esas familias, Rockefeller, Rothschild y todos estos que conocemos y tal, que son los amos del mundo en la sombra o más o menos en la sombra, no es que estén prediciendo nada cuando dicen todas esas cosas, es que de una u otra manera yo creo que nos están explicando su plan. Lo que pasa es que los despiertos los vemos antes y hay otros que les sueltan eso o les sueltan discursos con neolenguaje, hablan de sostenibilidad, de inclusividad, de globalización y todo, queda como muy bonito. Pero nosotros cuando oímos eso nos echamos ya, como digo yo muchas veces, la mano a la pistola y cuidado, que esto va con trampa. Esto todo del cambio climático y hay que cuidar no sé qué y no comer chuletones y todo esto. ¿Esto con qué intención va? La gente vulgar, por decirlo de alguna manera, se queda con la tontería de, pues eso. Ha dicho, pues sí, hay que reciclar y hay que separar esto y hay que tener cuidado con el gas. Pero nosotros, a lo que iba, es que vemos mucho más allá de todo esto. Alguna cosa más que tenía apuntada por ahí, que habéis comentado ya, era que, lo que, bueno, que al final esto es una guerra obviamente no es una guerra convencional, las guerras convencionales se matan, por decirlo de alguna manera, cuerpos, pero aquí en este tipo de guerra que estamos viviendo ahora, psicológica, lo que se está matando es la mente, al final, la manipulación de la mente al final es un menticidio, que digo yo en uno de los capítulos, se trata de matar la mente, ese es el objetivo de estas élites. ¿Qué pasa? Que los medios que utilizan, pues en vez de una guerra convencional, que se utilizan balas, misiles, bombas, etcétera, aquí se está utilizando como armamento los medios de comunicación, yo creo que es así un poco. ¿Y qué pasa? Que sí, que los medios de comunicación, si nos dieran voz a los disidentes o a los despiertos, pues vale, igual tendríamos ciertos visos de si no ganar, empatar esta batalla o esta guerra. Pero ¿qué pasa? Que no admiten el debate, eso lo cortan radicalmente y es la versión oficial la que se vende, la que nos llevan vendiendo mucho, mucho tiempo. Y ahora ya vuelvo a como acabó Ramón Irles, dice, ¿cómo podemos hacer nosotros para tratar de frenar esta ola de manipulación brutal de la mente a la escala de cada uno? Claro, yo creo que cada uno pues tendrá más o menos medios de poder acceder a más personas en su círculo más cercano, si eres profesor a tus alumnos, etcétera. Yo creo que por ahí podríamos ir. Y otra de las cosas que tenía apuntada aquí yo pero mentalmente es, creo que todos lo habéis señalado, todos, en conversaciones banales, por decirlo algo, o quedadas con amigos que no son tan despiertos como nosotros, sí, pueden serlo despiertos para algunas cosas, pero para otras no. El tema es que habéis señalado de que van con el, sueltan lo que han oído el telediario de las tres, si es que han subido el índice de COVID, que si Putin ha hecho no sé qué y tal, sueltan ese mismo discurso, nosotros les salimos por otro lado, que les queda en principio quedan como noqueados, pero creo que al final lo pasan por alto, dicen, bueno, este tío está chiflado, es un conspiranoico, madre, pero quedan con cara de asustados, yo creo que eso nos está pasando a todos, pero es que nos pasa a todos, yo lo veo, porque además, también lo señaló Manuel, da igual que estés sentado con un tío de Vox, que con uno de Podemos, que no sé qué, que el discurso al final oficial que lanzan o las pocas palabras que pueden soltar por su boca en ese momento tomándote una caña o picando algo, es lo que ha dicho el puto telediario, o sea, de hace unas horas. Y con eso se quedan y claro, le sueltas otra cosa que se sale de ese discurso,
políticamente correcto y tan bombardeado continuamente, que dicen, coño, pero ¿este de dónde habrá salido? ¿Este es un extraterrestre o esto es un conspiranoico? O bueno, o utilizan ya las palabras que el propio telediario les ha dicho, los negacionistas, los no sé qué, tal y cual. Pero es que yo lo entiendo, que nosotros estamos en una cosmovisión que no tiene nada que ver con la de ellos. O sea, que nosotros estamos aquí y ellos están, no sé, 10 pisos o 12 o 34 por debajo de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos adaptamos a su campo de batalla? ¿Qué es eso? Mucho más, a un nivel mucho más light, sin profundizar demasiado para poder contraatacar, o seguimos en nuestra cosmovisión y que sigan pensando, madre, estos locos, ¿pero qué? ¿De dónde habrán sacado esas ideas? Bueno, dejo ahí un poco la pregunta, como, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo siempre he creído que no hay fortalezas inexpugnables, lo que están es mal asediadas. Es decir, de alguna manera, todo poder tiene una fisura, siempre, siempre, siempre. Y quizá no hemos sabido encontrar esa fisura para poder entrar y destruir aquello por dentro. Entonces, es un tema de estudiar. Claro, aquí cada uno, por nuestra parte, hacemos lo que podemos. Yo, mis libros y mi web y mis no sé qué, mis historias, pero claro, poco más. Es decir, claro, la otra vía es la ametralladora, ¿no? Pero esto de momento yo lo dejo al margen, ¿no? Pero, claro, es que queda muy limitado, ¿no? Entonces, claro, nosotros tampoco somos muy potentes económicamente. Claro, en nuestros libros, por ejemplo, y no te enfades, Manuel, pero a lo mejor nuestros libros en Planeta quizás tendrían pues una salida mucho más bestia y mucha más promoción. Es lógico, porque es una empresa multinacional, es enorme y tienen capacidad para ello. Pero claro, estamos siempre trabajando, y es lógico, con entidades pequeñas que su capacidad de ataque es poca en ese sentido, ¿no? Y que va gente muy fiel, esto es verdad, ¿no? Porque es verdad que la fidelidad que tenemos nosotros es altísima, ¿no? Y frente al descalabro continuo, seguimos en pie, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo digo esto, que es una fortaleza aparentemente inexpugnable, no, está mal asediada, coño. Es que no hemos sabido encontrar el punto. ¿Dónde está esa puerta, ¿no? ¿Quién hay traidor ahí dentro que nos puede ayudar? ¿Entiendes? Es decir, hay que buscar la fisura en la fortaleza y la encontraríamos, claro que la encontraríamos, ¿no? Pero esto requiere mucho tiempo y requiere, pues meterse en la bestia casi, ¿no? Y desde la bestia puedes ver qué es lo que hay. ¿Entiendes? Yo lo veo por aquí, ¿eh? Pero claro, por lo demás, pues somos casi, casi individualistas, ¿no? Como grupo, pues no somos un grupo potente. Y dices, coño, somos un grupo que la gente nos tiene en cuenta. La gente nos tiene en cuenta. Como ha dicho muy bien Jorge, somos lunáticos, ¿no? Somos tíos de otro planeta que han llegado aquí y qué están diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que vayan contra el telediario? Es inimaginable, ¿no? Estoy releyendo aquí la contraportada, que es parte de tu prólogo. Sí. Y dices que los propios organizadores o desorganizadores del nuevo orden o desorden mundial, sí. Dices tú, así con optimismo, que fue lo que entendí yo como tal, creo que esa ambición desmedida, la de ellos, ¿no? Sí. Será también su perdición, y si no, sí. Tiempo al tiempo. Sí, sí, yo lo creo. Que caiga el sistema porque sus contradicciones van a salir a la luz porque está mal montado. ¿Sabes qué pasa? Que han pasado a un punto superior y es de la insolencia. Ahora son insolentes, ahora lo dicen. Lo dicen claramente y no hay reacción. Esto es lo curioso, ¿no? O sea, te están diciendo lo que van a hacer, las putadas que nos van a hacer, y la gente no dice nada. O sea, son insolentes. Han llegado a un extremo de insolencia totalmente desorbitado. Entonces, ¿cómo es posible que la gente aguante que le estén diciendo que se van a mear en su cara y los tíos encantados? ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que esta insolencia, yo creo que les llevará a una situación difícil. O sea, hay un momento que tiene que haber una reacción. Es humano. Tiene que haber una reacción. No me preguntéis ni cómo, ni cuándo, ni quién, ¿eh? Pero tiene que haberla, ni dónde. Pero tiene que haberla, porque es insolencia, hombre. Se están riendo de nosotros continuamente. Además te lo dicen en la cara y no pasa nada. Entonces hablas de los nuevos de mundial, que lo están repitiendo, cacareando, y la gente no se lo cree. ¿Cómo que se lo acaban de decir? Y además lo ha dicho un tío que es el que lo está moviendo. No, para ellos bueno, son frases y ya está. Y no, no, esto es imposible, ¿no? Te dicen, esto es imposible, estás pirado. ¿Vale? Entonces, claro, es difícil todo esto, ¿no? Como, es que son bots, es que vuelven otra vez al inicio, se reinician otra vez, ¿eh? y con lo que han mamado en el telediario de turno. Han hecho un buen trabajo, ¿eh? Sí, no, lo he dicho antes. O sea, extraordinario y de gran inteligencia. Cuidado, es que esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Aunque tenga todos los medios, hay que saber hacerlo, ¿eh? Y hay que saber qué teclas hay que tocar.
Y lo han hecho. Y han encontrado a los cipayos de turno y a los sicarios de turno, bien pagados, bien regados con dinero, que han hecho lo que ha hecho falta, que es lo que está pasando. Además, han buscado ese político, son muy parecidos. Sánchez, el de Canadá, el de Francia, Macron, son todos muy parecidos. Es gente, incluso Obama, son tíos de laboratorio. O sea, los han sacado un sitio y los han programado para esto. O sea, es que además, es que se parecen, son como clones, ¿no? Es curiosísimo. Exacto. Curioso. Entonces, no sé, es difícil, pero esa ambición desmedida yo creo que será su final. Repito, no sé cuándo, ¿eh? No, ojalá fuese pronto. Pero esto no puede conducir a nada bueno, hombre. Hay un momento que yo creo que están sacando la máscara y se han vuelto insolentes. Porque a ver, ven que no hay reacción, no hay reacción, no pasa nada, hacen lo que les da la gana, no tiene ninguna consecuencia para ellos. Escucha, maravilloso. La gente está domesticada. Es una doma que hemos sufrido durante los últimos 80 años, ¿sabes? Y la gente está domada. Entonces, somos animales domados. Pero claro, el domado, ¿qué hace? Pues no le muerde la mano a su dueño, eso faltaría. ¿A quién le da de comer? ¿Entiendes? O sea, es un poco... Vamos, yo que lo veo así, ¿no? A pesar de todo, soy optimista, en el sentido que viendo todo esto, y cada vez con esta insolencia, que además es que es horroroso. Esto tiene que acabar de alguna manera, hombre, ¿no? Incluso, además, no te olvides que al ser comunistas acaban matándose entre ellos, ¿eh? Esto es muy típico también de ellos. Hay unas rachas entre ellos terribles, ¿vale? Y a la historia me remito. Creo que me lo estoy inventando yo, es así, ¿no? Democracia demoliberal, de estos países demoliberal, están utilizando, eso sí, las mismas estrategias de manipulación que actualizadas, que esos comunistas soviéticos, etcétera. Hombre, a lo mejor igual no hacen que se sepa ablaciones de parte de, ¿cómo se llamaba?, del cerebro, o les meten en una cámara con descargas eléctricas y tal para hacerles cambiar el pensamiento. Ahora son mucho más sutiles, pero quiero decir que no hace falta ser comunista para ser un hijo de puta. No, pero yo digo comunista porque en el fondo, si te fijas bien, nos quieren achinar. O sea, quieren convertir China todo. ¿Por qué? Correcto. Porque el Partido Comunista en China ha sabido doblegar a 1.400 millones de personas, que no chistan. Claro, esto es una bicoca. Entonces, en Europa somos 300 y pico, más de Estados Unidos, que son otros 300, por 700 millones de personas, es la mitad de China. Claro que lo pueden hacer. Entonces, ¿quieren achinarnos? La máscara ha sido un ejemplo de humillación. Nosotros no somos chinos. O sea, nosotros no tenemos la sangre, la genética, claro, el carácter. Claro. O sea, cuidado. Sí. Pero estamos siendo domados. Sí, pero el enfoque es ese. Es el supracapitalismo que hablaba Salvador Borrego, ¿no? Sí. No. Totalmente de acuerdo. Pero China es el ejemplo de cómo dominar a una población. Y con el crédito social, bueno, que es que te matan si hace falta, es que no tiene ningún problema los chinos para esto, ningún problema. Entonces, están queriendo, es el ejemplo para ellos. No te olvides que la revolución cultural de Mao Zedong fue financiada por Rockefeller y por los Rothschild, ¿eh? O sea, que esto no se dice, pero esto es así. Y que ellos saben con quién juegan, ¿eh? Y a lo que juegan, y ese laboratorio ha sido el laboratorio durante muchos años social, de grandes cambios. Yo es que lo veo así. Pero sigo teniendo optimismo, vamos a ver. Como bien sabéis, que la semana pasada estuve yo por Alemania, por el sur de Alemania, y me encontré algo muy distinto a los catastróficos países nórdicos, ¿no? Y es que, sabéis que en Suecia ya han puesto, creo que es fecha ya el año que viene, para que ya no haya dinero electrónico, o sea, no haya dinero físico. Creo que el año que viene, diciembre de 2023, desaparece. Y lo ven como un avance, o sea, eso lo ven como un avance, el quitarle la soberanía propia o sea, lo quieren como un avance, ¿no? Pero es que aquí en España, con quien hables, tiene la misma mentalidad. Bueno, pues en Alemania, el señor Javier Nicolás va mucho más que yo, pero yo me he encontrado con lo contrario. O sea, me he encontrado, por ejemplo, en Lindau, y me he encontrado en montones de sitios carteles de que no aceptaban tarjeta de crédito. Sí. Y en los sitios que no lo anuncian, estamos hablando de Baviera, ¿vale? Baviera. Los sitios que no lo anuncian, te insisten, cuando vas a pagar con tarjeta de crédito, te insisten para que pagues en efectivo. Mire a ver si tiene algo, es que no sé si me llega, mire a ver si tiene algo. O sea, y estamos hablando de restaurantes, no estamos hablando de un chiringuito de un kiosco ni nada, ¿no? Sí. Luego, otro amigo mío, cocinero, estuvo un familiar suyo en Italia, hizo un recorrido de semana y media o así, y me comentó que en Italia, por todos los sitios que pasó, le pasaba exactamente lo mismo. O sea, yo sé que aquí en España no va a pasar. Aquí en España lo tengo clarísimo, ¿no? Pero
Es por lo que tú estás diciendo, Felipe, de tienes esperanza, o sea, estás viendo que hay pueblos que realmente están reaccionando. Yo cuando veo un pueblo húngaro, que nos guste o no, Víctor Orbán, tiene sus más y sus menos este hombre y tal, ¿no? Pero que lleva 5 legislaturas seguidas saliendo con mayoría absoluta, y luego ves que tienes 2 partidos más, el último creo que fue un 56% de los votos, y luego tienes 2 partidos más que suman creo que un 15 o un 16% más, que también son más radicales que él, y ahí están. Entonces, coño, es que tienes una población que tiene clara hacia dónde se quiere dirigir, ¿no? Al menos eso. Y con el tema de estar diciendo de cómo podemos hacer, o sea, lo que no podemos es no hacer. No, hagamos como lo hagamos. O sea, ahora, como estás diciendo, Felipe, tú dices, vamos a ver de Planeta es más fuerte, bueno, es que Editorial EA se creó porque si yo no edito estos libros, no lo edita nadie, empezando por ahí. No. Es así, ¿no? Pero ya sabemos aquí los logros y cómo se ha estado avanzando y, coño, pues ahora vamos a seguir en la 4, Zenda Libros, que nos quiere, me siguen contactando para seguir promocionándonos en los dominicales de 28 diarios de España gratuitamente. O sea, hay cosas, y eso es por el trabajo y la calidad de las obras que estamos publicando. O sea, se valora a los escritores, faltaría más, ¿no? Ahora me llega el señor Felipe Botella, que es el number one en el bestseller, claro, que tengo yo. Calma. Y me dice, oye, mira, que es que me acaba de contactar Ediciones B y que dice que el siguiente libro que lo saque con Ediciones B. O sea, es que no se le ponga la cara colorada a este hombre, que se vaya directamente. Porque si lo que nosotros pretendemos es intentar despertar a la gente, a cuanto más gente llegue el mensaje, mucho mejor. O sea, no se trata de que editoriales tiene, gracias a Dios, muchos autores y otros nuevos que vendrán y otros que se irán. Eso no es nada. Pero si nosotros lo que tenemos claro es que no estamos luchando en la batalla de las ideas, que eso es la premisa máxima de la editorial, la batalla de las ideas, si eso implica que Ramón Irles, Jorge Garrido, Javier Nicolás, quien sea, se tiene que ir a otra editorial porque le toquen la puerta y diga, mira, es que este libro no vas a vender como vendes con Editorial EA 1.000 o 2.000 libros, no, es que vas a vender 15.000 o 20.000, es que te lo vamos a mandar por toda América Latina, es que, hostia, corriendo, falta tiempo. O sea, a fin de cuentas es eso, es que estamos aquí para eso, ¿no? Nadie de los que estamos aquí vivimos de los libros, nadie. Al contrario, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque es nuestro deber. Y me he acordado, Jorge, que estabas tú comentándolo, me he acordado de la película que la hemos visto creo que todos los que estamos aquí, el clásico de Robin Hood de Kevin Costner y Morgan Freeman, que tienen, pero es que tienen armaduras, decían, cuando se habían salido del pueblo, se habían refugiado en el bosque de Sherwood, dice, tiene armaduras. Dice, sí, dice, pero hasta un niño, dice Robin Hood, con una flecha puede encontrar un agujero pequeñito que sea para clavar esa flecha y matar al caballero que tiene la armadura. O sea, lo que pasa es que no podemos parar de intentarlo, tenemos que seguir. Y escucha, yo cada vez, yo creo que el COVID sí que ha hecho que mucha gente tiende por el sendero borreguil, pero es que esa gente ya era borrega antes, ahora lo que pasa es que nos hemos dado cuenta. O nos hemos dado más cuenta. Pero sí que he visto, a raíz de ahí, que ha salido más gente de la que yo esperaba en contra de ¿os que nos dais cuenta cómo nos quieren llevar hacia aquí? Porque realmente es eso. Es como han hecho, como han dirigido las masas y esa gente que ha ido saliendo. Y gente que yo ni siquiera me esperaba. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado lo mismo. Igual que tenemos grupos de amigos que dicen, hostia, es que este tío es que es raro. Porque es que estamos aquí todos. Y todos pensamos igual dentro de lo que es que este está diciendo una cosa que no es como decías tú, Jorge, de un piso, no, es que es otra galaxia, o sea, es que estamos hablando de un mundo y lo que nosotros cuando hablamos y abrimos la boca delante de un grupo de gente normal y corriente, dicen, no, es que este tío parece de otro planeta, este viene de Marte o algo, porque no, ni siquiera entiendo lo que me está diciendo. Porque si la televisión, los medios y absolutamente todo me está diciendo que esto es así, hostia, pero si Vox dice, no, pero es que tú estás hablando de Vox, es que no es así, es que, ¿sabéis por dónde voy? Sin ir más lejos, cuando estábamos hablando antes, que yo he enfocado el tema de que el sistema lo que ha generado es otra realidad, y luego dentro de esa realidad ha creado el pan y circo. Ponemos un ejemplo clarísimo en este país en el que vivimos. No existe ni un solo partido fuerte, quitando de los residuales, que esté en contra de la inmigración. Ninguno. Porque Vox está en contra del Islam y la inmigración islámica.
Pero las campañas que tiene Vox de España te necesita, hermano sudamericano, España te necesita, eso es público, eso no me lo he inventado yo. O sea, y entonces me estás diciendo que vamos a traer aquí a los Mara Salvatrucha, a los Nietas, a los Latin King. No, España te necesita, hermano sudamericano. Y tenemos los problemas de bandas latinas que hay en la provincia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Un ejemplo, estoy poniendo, ¿vale? Luego, Cataluña tenéis más gente de África y de Oriente Medio, pero en el problema gordo que hay, por ejemplo, en Madrid, estamos hablando de las bandas latinas, ¿no? Que es brutal lo que se está viendo por todos lados. Entonces, claro, como a ti te generan esa realidad que yo estaba comentando inicialmente, y a su vez te hacen desinhibirte de los problemas y te meten esas distracciones, ocurre que si tú no ves, la prensa no te va a mostrar, lo tenemos muy claro, no te va a mostrar el índice de criminalidad, de dónde viene, la procedencia ni el origen. Aunque fíjate que el coronel Baños, estaba yo, tengo varios libros, estoy ahora con ellos y tal, dice, hay que mirar cuando te dicen, no, un ciudadano de Alicante, te lo matiza, es de Alicante, nacional. Cuando es de otro sitio sabemos que no dicen nada. Un hombre ha apuñalado a una mujer. Ya está, ahí queda todo muy, muy ambiguo, ¿no? Además que están así de acuerdo. Lo que voy es que en esa realidad de pan y circo, esa realidad paralela en la que te meten tu pan y circo, si no te llega a ti, o a tu hermana, o a tu vecina, el criminal y te agrede, tú no te crees que existe un vínculo real entre inmigración y criminalidad. Es un ejemplo de tanto que podemos poner. Yo, hoy me ha dado por hablar de inmigración como si me da por hablar de Marvel, ¿no? Pero eso yo creo que todos los que estamos aquí lo hablamos y lo vemos día a día con nuestros vecinos y amigos y conocidos. Hombre, no me podrás decir que existe un vínculo de... Ostras, pues tendrías que ver lo que sucede. Si Suecia es un paraíso, Suecia es un paraíso, sí, de la criminalidad, de las violaciones, de los robos. Entonces, claro, son casos aislados, ¿no? Son casos aislados. Y luego, ¿sabes esto? Es un caso aislado. Es que el problema tenía problemas mentales. Todo se camufla como un chico con problemas mentales. Aquí hay dos titulares, ¿no? Que son los problemas mentales y el nazi de extrema derecha. O sea, así no hay más. O sea, el nazi de extrema derecha, el fascista de extrema derecha, que ha entrado a un colegio y ha disparado. Pero este tío es transexual y es negro. Porque se les han colado muchas de estas. Sin ir más lejos, creo que fue la semana pasada, Antena 3, creo que fue Antena 3, saca que una fosa común que había hecho, se ha descubierto, creo que en Kharkov, en la cercanía de Kharkov, cuando entraron las tropas ucranianas y estaban los rusos ahí, se habían retirado, entraron las tropas y salían Teatres diciendo, con la imagen, cámara, una gran fosa común de 400 personas han descubierto el ejército ucraniano de los crímenes contra la humanidad que ha realizado el ejército ruso. Y te ves un cementerio, cada uno con cruces, todas las cruces titas puestas. Hostias, vaya fosa común más bien preparada, ¿no? Claro. No, la gente dice, no, una fosa común. La gente ya está una fosa común, porque es que no sabe ni lo que es una fosa común. Es que hemos llegado a tener el nivel de ignorancia y de desatención, podríamos decir, que la gente, si lo dicen y ya está, ¿por qué tengo yo que plantearme? Si yo mañana tengo que levantarme a las 7 de la mañana, a las 8 tengo que estar trabajando en la obra o donde sea, y el que tiene 16 o 17 años, ¿para qué voy a pensar? Si me dan mi bono social. Y trabajar porque voy a trabajar. O sea, es que llega ya el momento que la pasividad es tan grande que es el acabose, por decirlo de alguna manera. Ahora, claro, ahora la autoculpa que estaba diciendo, ahora voy contigo, Ramón, la autoculpa que tú estabas diciendo, Ramón, es acojonante, porque claro, ahora, como hablábamos Felipe y yo este verano, cuando estuvimos tomándonos esa paellita, el tema del calentamiento global, esto es la hostia. O sea, ¿cómo lo van a hacer para que salga hoy un anuncio, un titular, no recuerdo en qué periódico lo he visto, que dice que para el año 2050 tienen las previsiones de que las emisiones de CO2 que realicen los aviones en Europa sea cero? Entonces van a haber vuelos.
Claro. Van a haber cuatro vuelos que lo van a pagar cuatro tíos con sus jets privados. O aviones eléctricos. De aquí al 2050, como siga el tema de las baterías, ¿cómo va? Va a haber un jumbo arriba, eléctrico, ¿sabes? Que va a ir cargando mientras que van volando. Como llevará una batería de 5.000 toneladas, que creo que no podrá levantarse del suelo. Y ya estaban diciendo, anunciando ruina. Eso afectaría a que España perdería, a las fechas de hoy, 11 millones de turistas. Claro, pero es que es el calentamiento global, es la autoculpa que decía Ramón. Es que yo soy culpable de que esto es que tengo que comer bichos, porque si no el planeta desaparece. Pero y, fíjate, y, claro, el detalle. ¿Cómo voy a comer carne? Primero, que estoy matando a un ser humano. Porque es un ser humano una vaca ya. Es un cerdo, una vaca, un perro. No es un ser vivo animal. No, no, no. Es un ser humano, porque los quiero, nos queremos y nos entendemos. ¿No? Bueno, hombre, es que los gallos violan a las gallinas. Cuidado, ¿sabes? ¿Y la vaca? ¿Cómo voy a matar una vaca? Por Dios, no, 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 yo tengo que comer bichos. Y si como las hojas que se caen, de las naranjas podridas que se caen al suelo para no tener que arrancarlas, porque siguen siendo los árboles, son seres vivos y sufren. O sea, es que se está llevando a un nivel de demencia tan grande que encima está siendo propiciado por el sistema, porque claro, el sistema lo que quiere que es, aparte de dominarnos, enfermarnos. Si somos enfermos, dependemos de ellos. O sea, en Europa creo que ha habido un incremento en los últimos años de un 50% de medicinas psicóticas en la población. O sea, es brutal. Y el tema de la droga, teniendo en cuenta que en África, pues, y en China, que, bueno, China no lo sé, pero África, como que a la cocaína y eso lo tienen un poco, tomar rayas y eso lo tienen un poco más difícil, ¿no? Pero que decir que uno de cada 19 ciudadanos de este planeta toma drogas, tenemos que tener claro que eso se centra en lo que se conoce como el primer mundo. Si reducimos eso, hostias, es brutal, ¿eh? Droga, cocaína, tal, 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 ¿qué afecta? Control mental. Los llevamos para donde queremos. Si es que es así, es sencillo. Y además ganando dinero, porque además el aumento en bolsa de todas esas farmacéuticas, ya no hablo en plena época de COVID y de pandemia, sino eso que tú dices, Manuel, acompañado de una subida en bolsa de las farmacéuticas, que son dueños y señores los que ya sabemos. Es decir, todo bien orquestadito. Es decir, ya no solo te manipulo, sino que además gano dinero con ello. No, yo quería añadir una cosa que he dicho este Manuel sobre el tema del cambio climático. Fíjate que hasta hace poco hablaban del cambio climático, pero claro, cambio climático se puede aducir a temas naturales. Por eso se habla ahora del calentamiento global. Cuando dicen calentamiento global, quiere decir que yo estoy calentando el planeta. Me explico, con mi coche, con mi actividad normal. O sea, han variado del cambio climático, que puede ser algo totalmente natural, el cambio climático y es algo que yo no puedo dominar, al calentamiento global, que eso sí que es mi culpa. O sea, la culpa viene por el calentamiento global. Me explico, es decir, que en el momento que utilizo el coche estoy calentando el planeta. En el momento que hago no sé qué actividad, caliento el planeta. Cuando quiero una central atómica, estoy calentando el planeta. Cuando quiero utilizar mi ordenador, estoy calentando el planeta. Es decir, y ahí viene ese sentimiento de culpa que efectivamente nos inculcan desde muy pequeños, ¿no? Ante todo. Ya no quiero hablar de la leyenda negra española en Sudamérica, que es otro sentimiento de culpa que nos toca tragar a nosotros, como todo el tema europeo, que somos unos mierdas, cuando hemos desarrollado el mundo nosotros. ¿Ha habido alguien que ha desarrollado el mundo realmente? ¿Quién? Explícamelo. De Europa. Bueno, pues ya está. Entonces, Europa u Occidente. Pero quiero decir que hemos sido nosotros. Claro, hemos de pagar por ello, coño. ¿Pero qué se creen ustedes? ¿Qué se creen ustedes? Coño, ¿ha habido algún imperio negro? Sí. Uno. Los nubios. Bueno, los nubios, sí, pobre, están ahí que... Ya, corta. Sí, no, olvídate. Uno. Ha sido un buen intento, pero no. Pero que no coma. No, hombre, que, no. Bueno, o sea, el gran peligro somos nosotros, que tenemos inteligencia y sabemos desarrollar las cosas, y esto hay que cortarlo, hombre. Tenemos que ser serviles, ¿entiendes? Nosotros somos peligrosos, hombre, para según quién, ¿sabes? Sí. Hemos hecho demasiadas maldades y eso no puede ser, hombre. No hay que cambiarlo todo, y nos cambiarán genéticamente con el cruce. Sí. Coño, claro, si lo están. En Suecia ha habido anuncios de que se crucen, de que se mezclen, claro. Gubernamentales, ¿eh? O sea, que poca broma. En otros sitios han sido más sutiles, pero ahí han sido ya descarados, ¿eh? Entonces, así lo están pagando. Entonces,
en la pena tenían el castigo, claro. Tú dirás. Ha dicho Jorge, es que lo tenía que apuntar, digo, no quiero que se me pase porque luego nos podemos hablar, y ha dicho Jorge, cuando te referías a la cita que he hecho yo de Rockefeller, has dicho lo de que no, que esta cita no es porque sea el tío un visionario, sino porque lo tenía preparado, ¿no? Pues, si nos vamos realmente a eso, a la preparación, que es así, nosotros lo pusimos como que el tío lo, en el sentido no de que era un visionario, sino que nuestro objetivo es hacer esto, ¿no? El primero fue Orwell, porque Orwell lo tenemos aquí en plan de, es un coleguita, mucha gente lo toma con de, oye, mira, no, Orwell estuvo metido en una logia masónica. Y estalinista. ¿Vale? Dicen que después de la guerra civil el tema de estalinista lo cambió un poco. Bueno, pero lo fue, ¿eh? ¿No? Sí, 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 lo claro, fue. Pero fue, y fue. Luchó en las brigadas internacionales. Que no, que no, sí, que no, no estuvo afiliado al Partido Laborista también, cuando no después era, de la guerra se afilió al Partido Laborista. No era un monaguillo, ¿eh? No era un monaguillo, no, pero que aparte de eso... Claro, ¿eh? En el libro que nosotros publicamos sobre Orwell, hay un artículo que trata eso. No recuerdo ahora mismo qué logia era, o sea, logia fordista o algo así. La cuestión es que estuvo dentro. Entonces, claro, ¿este tío escribió porque era un visionario o simplemente lo que era, se estaba riendo de nosotros? Ahí dejo la pregunta en el aire. Pero a lo mejor se estaba riendo de nosotros. Estamos trabajando en esto, chavales. Aquí lo tenéis. Él tenía fuentes de información, hombre, claro. 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 Y él describió lo que sería una sociedad soviética en aquel momento, para sus conocimientos dentro. Claro, porque él no habla de gran tecnología tampoco, porque no la conocía. Claro. Pero si buscas el símil, hoy lo tenemos por la vía de la tecnología, pero buscaba o él pretendía explicar que llegaría una no una dictadura, una tiranía, que es diferente, una tiranía comunista, totalmente. Claro que sí. Él hablaba de lo que él conocía. Y el tiempo, más o menos, pues le dio la razón. Quizás hasta se quedó corto en muchas cosas. ¿Sabes? Un poquito ahora me gustaría también recomendaros una película, no sé si la habéis visto, se llama The Experiment. Es de Paul Sverin. Es un remake, la actual película es un remake, pero habla de cómo el dinero compra comportamientos. Es muy interesante porque se utiliza la PNL, no hablan en sí de programación neurolingüística, pero sí que es PNL total, y te ves como 26 hombres son destinados en un lugar para ser o bien presos o bien guardianes, pero a cambio de dinero. Claro, ahí ponen en juego que también el dinero compra a veces comportamientos, véase tipo subvenciones, tipo ayudas, o en este caso... porque quieren que se comporten de cierta manera y demás. No os desvelo mucho, pero eso acaba en caos. Y es un poquito también lo que quiere el sistema actual, que haya caos entre la sociedad. Parezca al menos, sí. Exactamente, que lo parezca al menos. Esa película pues es muy interesante por eso, ¿no? Hay muchas películas que aplican PNL y demás, algunas con algunos fines, otras con otros, pero esta denuncia de lo que el sistema estadounidense estuvo haciendo durante cierta época en Estados Unidos, y era utilizando dinero para comprar comportamientos, cambiar las emociones de la sociedad. Claro, y eso claro. Nadie se da cuenta, y sin embargo sigue existiendo, y a día de hoy lo vemos en nuestro país, por ejemplo. Te compro mediante ayudas, subvenciones, sí. Y eso compra comportamientos. Por supuesto. Además de votos y de otras cosas, comportamientos. Yo recomiendo la película Brasil, escrita Brasil, que es de Terry Gilliam, de los Monty Python, que es una sociedad distópica, pero yo creo que se acerca bastante a lo que tenemos hoy, una sociedad con eslóganes. Si recordáis, en el Congreso de Sitges, yo puse carteles por las paredes con eslóganes de esa película, precisamente. La sospecha genera confianza, ¿sabes? Es un cartel que ponían allí. Claro, si sospechamos de todos, pues no pasa nada, ¿no? Estamos todos tranquilos. Genera confianza. Es una película que es muy visionaria, y es una película que tiene casi 40 años, ¿eh? O sea, que el tío lo clavó de coña. Hay un edificio enorme que es Servicios Centrales, y ahí van todos los ciudadanos, y bueno, es espectacular. O sea, visualmente es espectacular, ¿eh? Y está muy bien. Yo creo que está muy cerca de la realidad. Entonces, Orwell, yo creo que sabía lo que estaba escribiendo. Claro que lo sabía, seguro, vamos. No que fuese un visionario. Él seguramente tuvo las fuentes de información que le indicaban hacia dónde podría ir todo esto, ¿no? O lo que se pretendía, al menos. Y él, pues, lo transcribió en un libro. Que la vida de Brian, que es una cómica, se ha vuelto realidad. Están. ¿Por qué te quieres llamar Loretta? Dice, porque quiero ser mujer y tener hijos. Esa es la famosa frase. Sí, una frase, sí, verdad, verdad. Es decir,
estos tíos, no sé, o eran realmente visionarios o tenían un sentido de la crítica y de cómo iba todo que nosotros pues, no éramos capaces de ver en aquel momento. Bueno, tenían contactos con gente especial, no sé. Hace esta película porque vale la pena que ya... Hay muchas películas que dices, ¿cómo es posible que hayan podido hacer esta película explicando estas cosas, ¿no? Ahora ves yo creo que es ese rollo. No es que conociera a Aride, simplemente yo lo veo más sencillo. Vamos a hacer el chiste de lo más surrealista que se pueda decir. Como quizás tiene 40 años, entonces hacen chiste de lo más ilógico. Sí, sí, quizás sí. Claro, quizás es sí, como... Y llega el momento que eso ilógico se convierte en la realidad. Sí, sí. No, el disparate hoy es continuo. Entonces, sí, sí, cualquier cosa que quisiese hacer en aquel momento desde el punto de vista cómico o ridículo, resulta que es la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Yo cuando escucho propuestas de Podemos, todos estos tíos, claro, es que no puede ser lo que están diciendo, o sea, no puede ser. En otras circunstancias, bueno, hubiesen asaltado aquello o hubiesen metido en la cárcel a según quién, ¿no? Pero rápido además. Y no está pasando nada, o sea, hay una falta de reacción brutal. No, no ya de la gente, por supuesto, sino incluso de fiscales, de gente que tendría que actuar de oficio, ¿no? Y no lo hace. No dices, coño, ¿cómo es posible, no? Entonces ellos están viendo que no hay consecuencias de lo que dicen y hacen. Entonces, esto está sembrado ya. Está sembrado. Nos han domado, estamos domados. Somos animales domados. Sí. Y la doma, pues tiene sus principios también, ¿no? Y al hacer esto, te doy el caramelito, ahora tienes que hacer aquello, te doy otro caramelo y venga, y tú vas saltando, ¿no? Estamos domados. Sí, totalmente. Totalmente. Lo siento, siento decir esto, pero es como lo veo. No, pero vamos a ver, hay una cosa que está clara. Por mucho que nosotros critiquemos, nosotros somos los primeros que en algo estamos pecando. O sea, nosotros evadirnos, ni el que se evade al 100% y se va a una cabaña en medio del monte, hasta esa persona está contaminada. O sea, luego sacaremos nuestro ego y diremos, no, yo soy... a mí nadie me puede contaminar. Y usted, no, algo tienes. Algo tienes porque, como bien decía, estaba diciendo Ramón, es que desde que eres un enano... Sí, 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 de pequeño. Te lo está metiendo. Y al final vives en una sociedad y al final algo hace que te contamines. Y alguna actitud tuya... está contaminada. Y ni tú te das cuenta, ni a lo mejor el círculo cercano que pensamos igual y demás se da cuenta. Pero es así. Sí, sí. Pero es así. Al final somos seres sociales, vivimos una sociedad y algo nos rebota. Es que... Es inevitable, claro. Es inevitable. Claro. Escucha, yo el primero, o sea, ya me da culpa el primero. No, todos, es verdad. Todos, claro que sí. En mayor o menor medida, pero todos. Porque además encima nosotros lo vemos. Esto es lo cojonudo. Porque el que no lo ve... ¿Qué reacción esperas de él? Ninguna. Claro. Pero quien lo ve y no hacemos nada, pues chico, entonces quizá no lo merecemos, ¿no? Claro. También lo puedes pensar. Es terrible, pero lo puedes pensar. En fin, ya lo veis. Raúl, no has dicho nada, tío. Nos invitas a esto y no hablas. Es que esto es un concilio montelazo, se llama los sabios. Los tontos nos callamos. Es que nos embarca a todos y nos deja solo ahí en medio del mar. Oye, ¿y don Nicolás qué dice? Nada. Está por ahí, ¿no? ¿O qué? De los cuatro libros que has comentado, habría un quinto que has publicado, no sé si está ya en la calle o no, que es el de Feuerriegel, el de Escritos a Contracorriente. Sí. Que también habla mucho de manipulación y de la Agencia 2030, en fin, de todo lo que se está ocurriendo ahora, ¿no? Y me parece un libro interesante también a comentar, ¿no? No sé. Sí, sí. O sea, yo he sacado los cuatro libros porque somos los cuatro autores los que estamos aquí. Claro, ¿no? Claro. Que es el... Sí, sí. Sí, bueno, pero la crítica que hace Carlos Feuerriegel es muy buena. Las cosas como... Mm. Bueno, y en cuanto a... Yo siempre lo digo que... A ver, que nosotros somos lo que somos y que el sistema de círculos es el que yo he hecho toda mi vida, que es cada uno tenemos el poder que tenemos. Y son los círculos, círculo familiar, círculo vecindad, círculo laboral, es decir, esos círculos que tú te mueves, esos son, pues pueden ser 20 personas o pueden ser 200, o sea, entonces esos son los círculos que nosotros a lo único que podemos llegar, ¿no? Y convencer y dejar nuestra opinión y que siempre es efectivamente de marciano. Pero entonces esos círculos no los podemos dejar, siempre tenemos que ir atacando ahí porque al final creamos una mini comunidad que es la que nos rodea.
que conoce nuestro punto de vista en todos los aspectos, absolutamente en todos. Entonces creo que eso es muy importante, mantener esos círculos y no pasar de ellos. Ah, ¿para qué me voy a molestar a hablar con este vecino, con este amigo, con este compañero de trabajo? Pues sí, sí. Y siempre, como decía Felipe, siempre que el tema sale, y estoy harto en cenas o en reuniones, cualquier tema que salga, pero además de los más polémicos, me da igual, ¿eh? Tienes que poner tu granito de arena. Porque es fundamental, porque de esa manera eso se va ampliando, el círculo se va ampliando, porque, a ver, ya lo sabéis, hay gente que al final queda muy convencidos y a su vez esa persona tiene sus círculos. Entonces, poquito sí, a poquito, sí. Pues yo creo que al final creamos eso, pero que eso no lo podemos dejar. Ahí lo dejo. Lo único que nosotros pretendemos es que la gente sea crítica y piense por sí misma, ya está. O sea, yo no quiero que mis vecinos piensen igual que yo, ¿no? No, ni lo quiero ni lo pretendo. Quiero que sean críticos. Ya está. Que no se zampen. Veo a Jorge que está ahí con la cabeza. Que no se zampen todo, sí, sin analizarlo. No, que sean críticos. Dice, Manuel, a mí me dicen muchas veces, ya Ramón le pasa, bueno, todos los que estamos aquí, coño, es que tampoco voy a personalizar. Es que todo lo que sale, tú llevas la contraria. Digo, no, es que dudo de todo. Es que me estoy dando cuenta. Desde que tengo 13 años, desde 13 años, que fue cuando yo me di cuenta, y dije, Dios, es que me la están metiendo por todos lados. Y muchas veces dicen, mira, es que esta noticia, puede ser verdad, ¿no? Puede ser verdad. Y te puedes analizarla y dices, sé que me la están colando, pero no sé por dónde. Y a lo mejor el 90% es cierto, pero el 10% que me han colado, me la han colado tan bien que no lo detecto. Y entonces cuando te toca, es esta que tal, analizarla y contrastarla con una de aquí, de allá, de otro país, de Chile, te vas a Pakistán y a la prensa india. Y para, como decía el coronel Baños, te vas a donde y sacas tu propia opinión. Yo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, sinceramente, me frustra porque yo creo que la campaña de desinformación es tan grande que no te puedes creer nada. Absolutamente nada. Sí. Ni de lo que te venga de Rusia ni de lo que te venga de Ucrania, ni que hay 6.000 muertos rusos ni que hay 60.000 muertos rusos. O sea, es que a mí que me gusta un poquitín la geopolítica, porque es un tablero de ajedrez, dices, joder, es que hay tanta manipulación que dices, ¿cómo saco? Pues vamos a ver cómo se va desarrollando el proceso, a ver Putin qué hace, qué movimientos de ajedrez hace, qué movimientos hace la Unión Europea y Estados Unidos con respecto a Zelensky, esas cuentas de Panamá. Vas sacando tus conclusiones, pero es que ahora mismo, como se decía, que cuando empieza una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Eso es un hecho. Y con respecto a lo del vecindario, como decías tú, Javier Nicolás, decías de tu granito de arena con tu vecino y tal. Y una cosa que está clara, o sea, como decía Unamuno, antes la verdad que la paz, ¿no? O sea, es un hecho. O sea, y tú fuiste testigo hace unas semanas, Javier, del famoso pan alemán que te tuvimos que llamar a ti por teléfono. Una conversación que decían que el pan alemán típico para ponerte una salchicha era el de perrito caliente, de hot dog americano, de que aquí en España pues es de marca Bimbo. ¿Vale? Y el tío RGR que está un año viviendo en Alemania y que es así, y es el típico pan alemán. Y al final, pues. Y yo me encabroné y llamé a Javier Nicolás y puse el manos libres. Y la gente RGR dice: Manu, corta esto ya. Digo, tío, que no corto. Vamos a ver. Cuando un tío no tiene la razón, no tiene la razón. Y no me callo. ¿Qué es lo que está diciendo Javier? Oye, no me callo. Es que me da igual la conversación. Pues si un día no tengo ganas de hablar, pues no hablo porque no tengo ganas de hablar. Pero ese es un 1%. Pero cuando yo sé que tengo la razón, ahora, cuando tengo dudas, pues me callo y que hable el que tenga que hablar, pero cuando no tengo dudas, o sea, no, las cosas. Llega un momento que dices, mira, es que es tanta la indignación que no podemos permanecer callados. Y si te sienta mal, pues chico, date la vuelta y lárgate. ¿Qué quieres que te diga? Al final hablamos de una reeducación, ¿no? Es decir, al hilo de lo que venís hablando, a lo mejor una de las cosas o puntos a nuestro favor es. Si ellos están utilizando estas técnicas, estos métodos para manipularnos, pues a lo mejor es utilizarlos en contra suya, siempre con la verdad por delante, ¿no? Como has dicho bien, Manuel, la verdad antes que la paz. Pues evidentemente, si esas herramientas las pueden usar ellos porque están ahí, ¿por qué no las vamos a usar nosotros también para llegar a esos círculos, como bien dice Javier Nicolás? Y por supuesto, y una cosa que se nos olvida y que hace poco hablamos con Enric,
es el reemplazo generacional, no solamente con nuestros círculos más cercanos, sino con los círculos que vienen después de que nosotros. Es decir, habrá que dejar las cosas bien claras para que esas mentes, bien desde pequeño, y eso ya está en nuestras manos, somos como padres, ¿no? Los que tengamos hijos y demás, hacerles ver ya desde pequeños que no todo lo que van a ver, todo lo que van a oír, todo lo que van a sentir y demás, es verdad. Vamos a indicarles el camino correcto y eso ya forma parte de nosotros. El reemplazo generacional debe de ser también muy importante y que al menos en la medida de lo posible, que la manipulación sea mínima para que ellos, como igual que nosotros, hemos crecido y estamos aquí hoy, esta noche, y estamos con el velo quitado de los ojos. Sabemos lo que hay, sabemos interpretar y aunque no sepamos de programación neurolingüística, ¿vale? Sabemos identificar cuándo nos están mintiendo y quiénes son los malos. Pues eso es importante, reeducación y aparte de esos círculos, como bien decía Javier Nicolás, el reemplazo generacional. Es muy importante tener esas cosas claras, la tendremos avanzado. Quizás sea esa pequeña parte de esa barrera, de ese muro que decía Felipe Botalla, donde podamos hincarle también ahí la lanza de Robin, ¿no? Ese es un poco lo que puedo ver como optimismo en este aspecto. Mira, yo creo que el mensaje que tenemos que dejar sobre este programa esta noche es que, primero, que nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Hay que seguir en la brecha, hay que seguir trabajando, hay que seguir en la batalla cultural y en ayudar a que la gente sea más crítica. Y ya está. O sea, es que esto no va de que una persona tenga más carreras o menos carreras. No va de que seamos... que seamos más listos o más tontos, ¿no? Esto va de proactividad. Es una frase que me gusta mucho de Ramón. Y voy a parafrasear a Ramón para cerrar, así lo voy a fastidiar a él. Ramón tiene una frase muy buena que dice que las ideas preconcebidas son candados puestos a las puertas del conocimiento. Entonces, ahí lo dejo, ¿sabes? Le acabo de fastidiar el cierre a Ramón, pero me da igual. Gracias. O sea, las ideas preconcebidas son candados puestos a las puertas del conocimiento. Claro. Y eso es el resumen al final de todo. Te meten una idea en la cabeza, te la bloquean y tú solamente puedes ver eso que te han metido. Voy a parafrasear también a Alphonse Bertillon, porque lo tenemos en el libro nuestro, una frase muy buena que dice: se puede ver solo de lo que se observa y se observa solo lo que está en la mente. Vale, entonces a eso le sumamos la frase de Ramón Irlas y tenemos la bomba atómica. Bueno, pues yo quería finalizar esta tertulia hablando también de una cosa de la que no hemos hablado y es tiempo. Tiempo por algo muy importante y es, el tema de tener el tiempo para parar y reflexionar. Si no tenemos tiempo para poder pausar una vez al día, para poder reflexionar, para poder recabar toda esa información que nos llega diariamente y poder hacer un filtro, pues evidentemente tendremos más problemas para luego identificar lo que nos llega como verdad o como mentira. Por lo tanto, otra de las cosas que me gustaría recalcar es que paremos. Si tenemos 5 minutos para hacer cualquier cosa en casa, tenemos también 5 minutos para poder reflexionar. Y reflexionar nos hace llegar un poco a la verdad y por lo menos hacer un filtro de todas esas cosas que nos van llegando desde los medios de comunicación y del sistema para poder paliar esa enfermedad que nos están creando, ¿no? Y es la manipulación mental. Solo decir una cosa, tenemos trabajo por delante porque fuera de la vista, fuera de la mente. Es decir, si no estamos ahí, desaparecemos, así de claro. Entonces, lo que se ve, yo lo recuerdo, lo que no veo, desaparece. Adiós. Entonces, la insistencia es básica en este asunto, el no ceder, el no bajar la guardia y, por lo tanto, estar siempre presentes a nuestra escala, hasta donde podamos, y es nuestro deber incluso, ¿no? O sea, yo lo dejaría aquí también. Pues agradecer que me hayan invitado con todos estos amigos tan ilustres. Estoy encantado de haber participado y espero que me vuelvan a invitar a otra de estas. Me parece muy interesante y, bueno, que es un medio para continuar nuestra lucha, una lucha que creo que a ninguno de los que estamos aquí nadie nos prometió que iba a ser fácil, con lo cual no queda otra que seguir tirando, que ellos sabemos quién tienen el poder, y nos están tratando de resetear a todos nosotros, pero ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la verdad, estoy convencido de ello.
Muchas gracias. Bien. Bueno, Montalaces, hasta aquí hemos llegado hoy. Como bien han dicho, nos doman desde la escuela, se mean en nuestra cara y nos dice que llueve, y cada vez estamos más jodidos. Pero no hay que olvidar, también como han comentado, que no hay fortalezas inexpugnables, sino que hay fortalezas mal asediadas. Por eso quizá tenemos que tener un poco de esperanza y esperar que podamos dar la vuelta a esta situación. Sin nada más que decir, apagamos esta hoguera virtual y os emplazamos a ver la continuación próximamente. Un saludo a todos y muy buenas noches.